Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal de su fin de semana? Hello, teacher. Hey, how are you? ¿Cómo estuvo su fin de semana? I'm fine. What do you feel today? How do I feel today? I'm so, being honest with you. My throat is not well, very fine. So I'm kind of, I'm still sick, right? I'm still sick. So yeah, it's been hard. But anyways, we will try, right? We will try. So, but if you hear me cough, I will be sorry, right? And just a quick question. Yeah, just a quick question. Are you able to hear the other sounds besides my voice? Are you able to hear the other sounds besides my voice? The TV and so on. ¿Pueden escuchar otros sonidos aparte de mi voz? La televisión y todo eso. No. ¿Lo escuchan? No, solo no. Su voz. Solo mi voz. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Entonces, si es así, pues estamos bien. Fíjense que ese fondo me molesta un poco. Así que por la clase de hoy lo voy a retirar. Quizás me está haciendo un poquito de mucho. Ahí está mejor, ¿verdad que sí? Better. Better, yes, right? Teacher. Yes. Yeah, I think it is because of my hoodie. My hoodie is well, the color, right? It's kind of like from the wall, so that's why. So we'll keep it like that just for today, just because. So before that we get started, do you have any question regarding of what we've been studying these last weeks? Any question? I don't have any question, teacher. You don't have any question. Okay, so if there is not any question, we are going to finish with the what we have from the session number three, they were the quantifiers, right? We were listening the conversation, if I'm not mistaken, and that's where we stop, am I correct? On the quantifiers? Sorry. Yes, right, okay. Yes. So at the same time, I will take the opportunity to open the presentation of the session number four, just in case. Okay, let me share my screen then. Let me see. Okay. Are you able to see my screen today? Yep. Yep. Can you tell me? Yes, teacher. I see. All right. So let's see. We were listening to this conversation. Would you like to listen to the conversation all over again? Or was okay in the way I get? I bet that we hear it just once, right? So lo escuchamos una vez, si no me equivoco. ¿Sí? ¿O dos? Dos veces. Dos veces, right? But we didn't get into the vocabulary, right? No fuimos al vocabulario. No. No. All right. Okay. Just let me know. I'm going to play the conversation just one more. In this case, just because, right, we need to go ahead and just listen it once again. And then we are going to go with the questions regarding to the page vocabulary. 53 exercise. Just one second. Are you able to listen? Yes. Yes. All right. Conversation. It's pretty safe. Listen and practice. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. All right, so poor girl, huh? Let's see. Questions regarding to the vocabulary on the conversation or the pronunciation of that one. If you have them.
pronunciation, teacher, the garage, no, parking. Garage. Which one? This one. No, abajo, abajo. Okay. Una línea abajo, esa. Garages. Mm-hmm. Garages. You're welcome. Someone else? Is there someone else? No? All good? Yes? All right. So if there is no more questions regarding to the conversation, let's go to the grammar part then, right? So on the grammar part, we have here count and non-count nouns with the quantifiers, how many and how much, right? In this case, we are using the demonstratives are there and there is for each of them, right? Are there, it's gonna be used with many, and is there, it's going to be used with much. This one, they are very simple to use, right? They are basically just no questions, and we are going to add to them the quantifiers. The quantifiers in reality, there are not many or much. They are these ones, right? A lot, a few, many ones again, very much, any, and none, right? So those ones are the quantifiers. So acá lo que tenemos nosotros son quantifiers, how much and how many, ¿verdad? En realidad los que son más identificados como quantifiers no son las preguntas itself, how many or how much, sino que solamente many y much, ¿verdad? Ellos son los quantifiers. A lot, a few, any and none. If you are curious, si ustedes son un poquito curiosos, se darán cuenta que many está siendo utilizado con los contables, ¿verdad? Cosas que se pueden contar. Y much, pues lo ponen con los no contables, cosas que no se pueden contar. De igual manera, if you are a little bit curious, you will be able to see that a lot, you can be used with both of them. As well, as well none, right? And any. Si ustedes se fijan en el caso de los quantifiers, a lot, any y none, pues se pueden utilizar para ambos, para contables y no contables, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos dos propuestas de preguntas. Una con los quantifiers y otra directamente con how many, how much. Si ustedes se fijan acá, dice, are there many restaurants? Once again, the noun has the S, which is a count noun, right? Are there many restaurants? So you have the option to say, yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. Oh, no, there are no none, right? So here is going to depend on your answer, right? As you may able to see here, many, any, and none, they are for negative answers. Right. Same story is happening with the noun count nouns. Look at this. Is there much crime? The crime, you cannot count it, right? Most likely in the news, they give it up just an option to count it, in this case, in percentages, right? There are 0% of robberies today, right? For example, so you are not able to count in exactly crime, right? Crime is not something that it would be like a thing or a place, right? It's just something that we cannot even count. And if you are able to see here, whenever you have the ones that are positive, you are gonna be using a lot. You're going to be using a little. And whenever you have negatives, you have much, any, and none, right? So here, this is what we have. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? En la primera, que son los contables y los no contables, con many y pues y much. Si ustedes se fijan, many tiene un noun el cual nosotros sí podemos contar, ¿verdad? Le podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 restaurantes. De igual manera, usted tiene la S al final del noun. Acá la respuesta es lo que va a variar. Si la respuesta es positiva, usted me va a utilizar el quantifier a lot o el quantifier a few. Si las respuestas llegan a ser negativas, usted va a utilizar many, usted va a utilizar any o none,
¿verdad? Si usted se fija en el non, a donde nosotros tenemos la negación, la primera es no, there are none, ¿verdad? No lo tenemos acá como este, aren't. Entonces, este not es como si tomara el lugar del aren't y ya no necesitamos dar una doble negación, ¿verdad? Ya con el non es más que suficiente. Lo mismo nos pasa con el non-count noun. En el non-count noun, nosotros tenemos much crime. El crimen era algo que les decía que no es algo tangible, no es algo que podemos ver, lo percibimos de manera sensorial, ¿verdad? Cuando alguien es víctima de un asalto o hay asaltos o cualquier otro tipo de crimen dentro de lo que es una comunidad, las noticias le dan porcentajes para dar como una unidad de medida, ¿verdad? Permítanme. Pero es algo que realmente no se puede contar, ¿verdad? Es algo sensorial prácticamente. Entonces, estos tienen un poquito, ¿verdad? De lo que es un twist. Estos usted va a utilizar a lot como respuesta positiva, little como respuesta positiva, no much como respuesta negativa, any como respuesta negativa, y de nueva cuenta usted tiene none, ¿verdad? Si usted se fija, otra vez solo estamos negando en la primera parte, no en la segunda, ya no tenemos la necesidad de hacer la doble negación, ¿verdad? Y acá tenemos el demostrativo is there, right? Is there. Así que tenemos estos acá, ¿verdad? Ya los de abajo son un poquito diferentes, vamos directamente con la pregunta how many and how much, que si ustedes se fijan solamente es como darle un swap a la oración, ¿verdad? Preguntas solo con esta parte, ya vamos a ir a hacer los patrones. Is there any question? We will do the parents. I have a question. Tell me. What does mean none? O no, no sé cómo se pronuncia. None. Es none. None. Nada, ninguno. Permítame, se lo voy a buscar en contexto. Porque ese none es absolutamente nada, ¿verdad? Vamos a ver. En contexto, este es nada, ninguno. Así se conoce ya en contexto. Podría decir nulo, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera decir, nulo o cero, ¿verdad? Podría significar cero. Nulo, cero. ¿Y no se utiliza la negación? ¿Por qué, teacher? Porque ese non ya de por sí él es completamente negativo. Entonces, lo que ustedes, si ustedes se fijan acá, esto es una doble negación, así se llaman, dobles negaciones, no lo hay, ¿verdad? Si yo lo dejo hasta acá, no lo hay, borrándole el many, ¿verdad? Entonces, en el inglés nosotros tenemos para darle respuestas cortas una doble negación, pero en este no lo necesitamos porque literalmente este quantifier es totalmente negativo. Entonces, ya no se necesita. En cambio, many... negar dos veces, ¿verdad? Ajá, sería como negarlo tres veces, ¿verdad? Negarlo tres veces, ajá. Entonces, yo vi algo que compartía con otro grupo, bueno, esa es una doble negación y están las dobles confirmaciones, ¿verdad? Permítanme. Acá hay algo que, bueno, preguntan, ¿verdad? Ya que ya nos acercamos a una fecha muy importante para los que tienen pareja, ¿verdad? Entonces, hacen esta pregunta, ¿verdad? Hacen esta pregunta bien famosa, ¿verdad? Muchos chicos o chicas, ¿verdad? Su pareja. Entonces le dice, do you love me? Le dice. Y la persona le dice, yes, I love you, ¿verdad? Yes, I love you, ¿verdad? Entonces ahí ya tiene la respuesta la persona, ¿verdad? Pero a veces no están contentos. Y preguntan por una segunda vez. Y entonces le contestan, yes, I do love you. Yes, I love you. La vamos a poner acá. Entonces, la primera respuesta con la segunda respuesta no son iguales.
¿verdad? No son iguales. No son iguales. Acá confirma. Aquí le doble confirma. Le dice, ¿me crees? ¿Me amas? Bueno, nosotros entendemos este love como amor, ¿verdad? Pero en realidad es querer. Ya traducido a un español latino. Entonces, ¿me querés? Sí, mira, sí, te quiero, ¿verdad? Y le vuelve a preguntar, ¿verdad? Mira, ¿me querés? Y este es como que ya, sí, sí, te quiero, ¿verdad? Entonces, es ese. Entonces, esto es una doble. Le dice, y mira, ¿y hay café en la casa? No, no hay. Le vuelve a decir, ¿verdad? El otro, no, no hay. Como diciéndole, ¿verdad? No me vayas a volver a preguntar porque te estoy diciendo que no hay. Entonces, sí, tráelo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿no? Es como que si usted le digan, ¿hay café? No. No, ¿verdad? Nada, pero nada de nada. Entonces es algo completamente rotunda. Ya no tiene por qué usted doble negarle a la persona. Thank you, teacher. Miren, chicos. Bless you. Thank you. Thank you. Eso está malo. No sé si me está fallando el internet a mí. No, sí me oyen bien. Por rato se oye así como que se le traba. No sé qué es. Como que se le fue a apagar la máquina. Este como espéreme. Es un bip. Ahorita se oyó. Pero fíjense que no sé si es, permítame. ¿Será la batería de algo? Está avisando que está acabando. No sé qué es ni sé por qué lo está haciendo. Sí sé que mi computadora está cargando, porque está cargando ahorita. Porque tenía como que la mitad y yo la puse por cualquier cosa, ¿verdad? Porque ha llovido acá. Entonces, no vaya a ser que se vaya la luz. Y si se va la luz, puedo hacerle host con mi teléfono a esta. Ajá, pero no a la batería, ¿verdad? Entonces, no sé qué le pasa. La voy a revisar después de la clase porque está fallando. Pero yo pensé que era el internet, pero creo que son estos cositos, los auriculares, los headset, y eso también. Bueno, Google, sí. Si no me oyen bien, por favor, me lo hacen saber. Okay. Hoy ahí está el beep. Veamos. Ok. So, any questions so far? ¿Tienen preguntas? No. No, all good? No. We're good. All right, so if it is all good, let's see how many and how much. In how many and how much, we are just going to swap it, right? If you see, it's just going to be a swap. We are going to have the question, the WH question, how many restaurants are there? In this one, it is a specific question, being a WH question. So we need to give an exact number on how it is, right? There are 10 or 12 in the case of the countables. Acá, ¿verdad? En los contables, nosotros solamente hacemos un pequeño swap, ¿verdad? El are there pasa al final, restaurants lo vamos a tener en medio y la WH question va a ir al principio. Acá sí, yo le tengo que decir a la persona cuántos hay. Si no sé cuántos hay exactamente, como en la respuesta, un aproximado de ellos, ya sean 10 o 12, dice acá, ¿verdad? En la siguiente, how much crime is there? There's a lot of street crime, right? So in this one, we are going to keep on using the quantifier. Same story. We are going to have the WH question, how much crime in the middle? And at the end, we are going to have this there. And here, there is a lot of street crime, right? So we are going to give a specification, where is it, right? Just that. Because here, we are not able, as I say, to count, right? The crime itself. So, ¿qué pasa acá? En el how much es, thank you, es la misma historia, ¿verdad? Nosotros tenemos la WH question, how much crime en medio is there al final. Acá sí nos vamos a valer de un quantifier, porque lastimosamente como yo les decía, el crimen no es algo que podemos contar como los restaurantes. Entonces, pues yo le puedo decir, there's a lot of crime, right? Pero le puedo decir a dónde. Si ustedes se fijan acá, dice que en las calles, ¿verdad? O sea que en casita están seguros.
preguntas con esto, si tienen ustedes alguna pregunta. Sí, teacher, una duda. Dígame. Y siempre los podemos como localizar los countdowns como con how many o los non-counts con how much. Sí, ellos siempre van a estar de esa manera separados. Los contables se van a ir con... Tiene falso, permítanme. Es esto lo que tiene falso. Ok, los contables siempre se van a ir del lado de los count. Y ese siempre va a ir con how many. Los contables directamente es todo aquello que usted puede llegar a pluralizar, ¿verdad? Entonces, si se puede pluralizar, es contable. Si usted tiene que dar una unidad de medida, es no contable. Entonces, por lo tanto, va a ser non-count, ¿verdad? En los quantifiers ya le voy a mostrar cuáles son para contables y cuáles son para los no contables. Teacher, diga. En negación, por ejemplo, no there is a, es como que definitivamente no se sabe nada. Por eso se niega y se utiliza el much. ¿En cuál? En esta. No, there is a much. Yes. Este. No, ahí no lo está, no está diciendo que no hay. Ahí simplemente lo que ella está diciendo es que no hay tanto, por decirlo así, ¿verdad? Como a usted le preguntan, ¿verdad? Le digo yo, mire, ¿y a dónde vive usted? Y usted me dice, ah, en tal lugar, ¿verdad? Y yo le digo, mire, ahí no es peligroso. Y usted me dice, no mucho, vea. Eso, así, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir así, la frase de nosotros. Mira, ahí es peligroso. No mucho, vea. O sea, sí, pero no, vea. Es como eso, pero no lo está negando totalmente. No le está haciendo la negación totalmente, ¿verdad? Entonces acá, igual con este, le dice Eleni, ¿verdad? Eleni lo mismo, no le está negando totalmente, sino que allá de vez en cuando, ¿verdad? Se oye algo. Por eso, esas palabras que nosotros decimos, ¿verdad? Para hacérselas un poquito más fácil a ustedes, es como que alguien le diga, alguna vez, vea, allá se oye algo, pero no todo el tiempo. Entonces, sí, pero no, ¿verdad? Es lo que nosotros decimos. Es un sí, pero no. Pero este totalmente es un no, ¿verdad? Este sí es un no. Mira, y hay, no, para nada, vea, no se oye nada, ni salimos en las noticias, vea, nada, absolutamente nada. Pero estos dos es como que usted le diga sí, pero no, a veces, ¿verdad? De vez en cuando. Thank you, teacher. You're welcome. A nuestro español latino, ¿verdad? Porque no es tan fácil, pero sí, ahí estamos. Any other question that you might have? No? All good? All right. So we are going to go with the quantifiers and with the, well, in this case, just with the structure, so you will be able to see it. Here I have the quantifiers, right? In the quantifiers, we have the quantifier, the meaning, as you might be able to see, right? We had countable and uncountable noun, right? The ones that has the X are the ones that are not able to use it with. And the ones that have the check mark is the ones that you can use with. Permítanme. Oh my God. En estos quantifiers, ¿verdad? Acá, como yo les decía, many, very numerous, es bastante numeroso, sí lo hay, pero... ¿verdad? El much, very, too, a lot. Aquí dice que any, never, or at all. At all, como les decía, es sí, pero no para nosotros. Y pues acá tenemos los que, parte de los que tenemos ahí arriba.
los que tienen chequecito, ¿verdad? Son contables y los que tienen la cruz son que no se pueden utilizar con esto, ¿verdad? Con los no contables. FIU, si ustedes se fijan, solo está marcado para los contables. Y el siguiente, pues, es no lo podemos utilizar con los no contables, ¿verdad? En esta tablita. ¿Tienen preguntas con respecto a la tabla? No, teacher. No, estamos bien hasta ahí. Cuando dice minor. O minor. Minor, in this one, let me see, where is minor? Where is it? Ah, small or minor. Small or minor. En el caso de little, depende de que usted lo vaya a utilizar, porque puede ser algo pequeño, ¿verdad? Porque también puede referirse a algo o una cosa, entonces es pequeño, ¿verdad? Little. Como que les puedo decir, bueno, en el caso del auricular, ¿verdad? Como por ejemplo esto es little, ¿verdad? Es small, es pequeño, pero es una cosa. Y minor es como cuando pues nosotros hablamos ya de un quantifier. Digamos que en el caso de lo que es pues el crimen, ¿verdad? Minor, el crimen es menor, little, right? So, entonces, pues ahí es donde se ocupa. Tiene esos dos significados porque ambos se ocupan para cosas diferentes. Small, literalmente es para algo pequeño, un objeto pequeño. Y minor, pues ya es como para algo más, como nosotros lo estamos viendo ahorita, que verdad que decía crime. Eso se ocupa. Ambos son poco pequeño, ¿verdad? Significan lo mismo, poco o pequeño, pero no se utilizan en la misma circunstancia. No sé si me doy a explicar o no sé si la confundí un poquito más. ¿O estamos bien? No, no, es ok, teacher. All right. O sea, que el ejemplo sería, teacher, there are minor crime. Crime of the street. Podría decirlo así y se va a entender. Pero en realidad el que tiene que utilizar acá es little, porque lo está utilizando como un quantifier. Pero si usted me lo dice así, yo no tengo ningún problema, le entiendo, ¿verdad? Se entiende. Solamente que el significado es ese. El quantifier es este, ¿verdad? Pero el significado del quantifier es literalmente esto. Es poco, ¿verdad? Es poco, pequeño. Entonces, la misma palabra, por lo general en el inglés se utiliza para diferentes cosas y no es necesariamente que sea igual, ¿verdad? Sino que es para diferentes cosas. Entonces tiene un significado diferente porque fíjense que es pequeño, pequeñín, poco, poquito y menor. Eso significa little, ya traducido dentro de lo que es el contexto. Entonces, pequeño, menor, ¿verdad? Pequeñín, ¿verdad? El small. Entonces, es así. Pero literalmente, si usted al español escucha una oración que dice, el crimen es pequeñín. Does it make sense? Pero si usted lo dice, el crimen en mi ciudad es menor, ¿verdad? O es poco. Los crímenes en mi ciudad son menores, ¿verdad? No son una gran cosa. O el crimen en mi ciudad es poco, ¿verdad? Entonces ahí sí, ya cambia, ¿verdad? El contexto. Pero acá, este lío, el small, ¿a dónde nos queda? Entonces le puede decir, ah, mira, ¿y cómo es este? El arete que andas buscando. Ah, it's a small piece, right? It's a small piece. Es bastante pequeño, ¿verdad? El arete que ando buscando es pequeño, no es de los grandes que me pongo, ¿verdad? Ah, ok, entonces hay que buscarlo. Entonces allí, pues ya cambian los significados, ¿verdad? No sé si me explico un poquito ahí. Teacher. Yes, I am. All right. Any other one, any question regarding to this?
well, table, basically, right? It's a table. Questions regarding to the table? No? No. All right. Alguien habló. Teacher. Diga. Dígame. No, no hay question. No, no hay question. Ah, ok. Yo escuché que alguien había hablado, pero fue así como que encendieron y apagaron su micrófono. All right. So, let's see. What I promise, right? That is going to be just the pattern. Veamos, vamos a quitarle aquí el patrón. ¿Verdad? Vamos a poner el patrón y let's go with counts, right? Count nouns. And with the count nouns, it's going to be pretty simple. Is there, right, plus, no, pardon, are there plus many plus your noun plus the complement, right? Plus the question mark. Y este va a ser su patrón, ¿verdad? This one, it's going to be your pattern for the non-count. Right? Right? So this one, it's going to be for your are there, right? And then we are going to have many. Right? Let's do a question, right? Are there many shoe stores, right, in your shoe stores? Regáleme un segundo que estoy dudando en shoe stores. In your city. Okay. Déjeme, quiero ver algo por acá. Sorry, you know what? My whole family is like me. It's crazy. My dad, my mom, they are like me with the draw, right? Vamos a ponerle esta. Me gusta más esta. Shoe shops. There we go. Ah, pues sí, estamos bien. Pueden dejarle la shoe store o la shoe shop con el que ustedes se sientan cómodos, ¿verdad? Es igual. El shoe shop, right? Are there many shoe shops in your store? So aquí tenemos nuestra preguntita, right? And with the pattern. Con el patrón, ¿verdad? So here we have. And the answer, right? So in the answer, you are going to have, right? The pattern is going to be the yes, right? Plus there are plus quantifiers, right? Plus the point at the end, right? Don't forget the point at the end. So following the pattern, we are going to have yes. There are a lot, right? For example, yes, there are a lot. Don't forget to place the comma, right? Close the comma. I'm gonna leave it here, right? They just close the comma. Okay, and there we go. And here we have count nouns, right? That one is going to be the pattern. Okay. And then we are going to have the WH question, right? And the one that is going to be, how many plus your noun plus are there
plus your complement, right? Plus, don't forget your question mark, right? This one is going to be with how many, right? The how many. No se mira, ¿verdad? Está muy... La María Huevo. There we go. And here we are going to give the whole information, right? Here are 12 Miren qué linda yo dándoles la respuesta estaba. How many All right, and here we have the question. How many shoe shops are there in your city, right? Here we have. And let's give the answer, right? So the answer for the pattern you are going to have, there are plus the number, right? Plus your noun, plus the complement, in case that you would like to do it like that, right? Plus the point. Este es en dado caso ustedes quieran hacerlo así. No es necesario, sino solamente dan la respuesta casi como tal cual ustedes la tienen en el libro, ¿verdad? Entonces, nuestra respuesta sería, there are 12 shoe shops in my city. There are 12 shoe shops in my city. All right. How are we doing? Yes, is it better like this? Yeah, no? Yeah, yes. Yes, okay. All right. So we are good with the count nouns, yes? We're good? Yes, no? You tell me. Entonces nos vamos con los no contables, sí. O necesitan un poquito más de tiempo. Ustedes me dicen. Está bien, teacher, for me. Está bien. Están copiando en los ejemplos. Oh, están copiando los ejemplos. Ok. Entonces, pues me avisan, ¿verdad? Para pasarme a la siguiente página. Y vamos a poner los non-count, ¿verdad? Listo, teacher. Listo. Ok. All right. No hay problema. Y nos vamos a ir acá, ¿verdad? Sí. Y aquí, ¿verdad? Non-count noun. In the non-count noun, the only thing that we are going to do here is change, right? Is there, right? Much complement, right? So let's do the change here. Is is there much, right? Instead of the church shop, right? Instead of this shoe shop, let's have public transportation in your city. And here we are going to have, yes, there is, right? Yes, there is
Yes, there is what? Well, we can have a lot. What else? Besides a lot, which is the other one? A few, right? Yes. Oh, there is a few, right? So you can have either or. In here, right? Once again, let's do the change. Let's see. In here, much, right? Much and is there. Let's do the change. Much. Public. Transportation. Is there in your city? And here we said that we are going to change just a little bit. There is a few, right? There is a few public transportation. In my city, right? There we go. And here we have noun, count noun, right? You tell me when you are ready. Okay. Sorry about that. Okay, please let me know when you're ready. Excuse me, teacher. Go ahead, tell me. A short answer can be, there is a few, only this? Oh, yes. Or is an informal answer? There's a few. Yes, you can say it like that. There is a few. There's a few. Si ustedes desean, ¿verdad? Just to say it like this, sorry. There's a few. Just to say it like this, yes, it is possible. You don't have to place, yes, there's a few, right? This is just the whole answer, right? But you can say there's a few. There's a few. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Ready, teacher. Ready? All right. So do you have any question regarding to this? This one was just the last, well, basically part that we were missing on session number three, right? Is there any question regarding to this? No, teacher. No. Okay. So if there is no question, let's go. And we are going to finish today on this one, right? So I don't know if you are able to see this. Are you able to see it? Yes, no? Si lo miran, no lo miran. Está muy, 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 muy. Yes, teacher. Si lo ven. Sí, yes. Yes, I see. Okay. All right. So if you are able to see it, is that okay if I place you in groups? If I place you in groups, right, and you can practice with your partner, right, these questions and giving the answers, is that okay? Yes, teacher.
I'll give you 5 minutes so you can practice your smudge and all the quantifiers. Sounds good for you? Yes? Okay. Sí, no? I'm waiting for your answer. Okay. All right. So, los voy a poner en grupos entonces, bueno, no en grupos, ¿verdad? Pero sí en parejas para que puedan practicar. Más allá de que las escriban, necesito que las platiquen, ¿verdad? Entonces, para que se den respuestas. Les voy a dar 5 minutitos para eso y cuando regresemos me las van a contestar ustedes y yo les voy a escuchar. Vamos acá, voy a stop sharing at the moment and we are less today, right? ¿Quién puede ver? ¿Ustedes pueden ver exactamente cuántos somos en mí? Sí. ¿Cuántos? 18. 18. All right. Good, 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 good. Thank you. Es que esto siempre me muestra que somos más o somos menos. Entonces, ahora no sé si me cuenta a mí. Yo creo que me cuenta a mí. Yeah, 17, ¿verdad? Es que yo creo que me cuenta a mí. Entonces, no, yo no cuento, no por ahorita, ¿verdad? So, let's see. There will be a trio, right? Va a haber un trio. Así que ahorita los pongo, mis estimados. I'm gonna send the picture first. Please let me know if you are able to see the picture in a correct way. Yes, pueden ver la picture, se mira bien. You told me. No, yes, picture? No. No picture. Only English corporativo. No, no, not the video, right? Not me. Yes, I was just getting near to the screen. In WhatsApp I sent it to you a picture. I'm sorry. Yes. Are you able to see it, my friends? Oh my God. Oh, yes. Yes, is it clear? Yes, right? Yes, teacher. So let me open the rooms and give you the time for you to talk, right? Go ahead. Join to your groups. Michelle, are you going to be able to join to your group? Michelle, can you hear me? Are you able to join? All right. I'm gonna move. Hello, teacher. I'm alone. Yes, I know. I was calling to Michelle, that is your partner, but she didn't answer. So I'm gonna place you with Joanna and Olga, all right? Okay. Yes. So my mind. Apartment building. Oh. Yes, there are a lot. There are a lot apartment. Okay. How much traffic is there? Okay.
The answer is could be there is, there is much traffic. There is much. How much? How much traffic, for example? Near my home, yes, there are many buildings, many buildings, apartment buildings. Yes, there are. Near my home, there aren't. Yes. So, there are ten building apartments. So, number three, how much traffic is there? Is there much pollution? No, there isn't. In este caso es pollution. No, there isn't much pollution. How many swimming pools are there? There is. Sí. Yes, there is. Si dice positivo, si dice en negativo, sería there isn't. No, there isn't much. Uh-huh. ¿Qué tendría que ser? Se dice en negativo. Es que es positivo. Y si dice en positivo, sería yes, there is. A lot, sería mucho. Mucho. Mm-hmm. Are you? Ay, yo creo que se nos acaba. El 7, no. El 7. 7. Is there more pollution? Where is the pollution, teacher? Yes, tell me. Uy, ahí viene. Hi, teacher. Aquí estoy. Hi, teacher. I have a question. Tell me. Asla, Jesús. Ok, le voy a decir en español porque cuesta un poquito, nos trabaríamos mucho. La cuestión es que la pregunta es, ¿is there much parking? Entonces, uh-huh. Como para nosotros, el parking es contable, pero como la pregunta dice, ¿is there much? Entonces, la respuesta iría igual, ¿verdad? Tendría que ser, yes, there is a lot, o no. There isn't any. Sería are. No, porque en este caso es el much, ¿verdad? Lo que pasa es que es el parking itself, pero no los parking lots. No sé si me doy a entender. No. Como parqueos internos o parqueos externos, algo así dicho. No. Lo que pasa es que el parking solamente es en sí la acción, pero no los spots, ¿verdad? La acción, pero no el spot. El spot es cuando nosotros ya tenemos el parking lot. Cuando hay parking lots, eso ya es diferente. Ya es un compound. Este parking no es, ¿cómo les podría decir? No es contable por la misma razón que no lo es el transporte público. ¿Me doy a entender? No. Más lo confundí. No, ya estoy entendiendo. Sí, no. Permítanme, sí. Les voy a buscar literalmente, ¿verdad? El parking como un noun. Vaya,
El parking como noun solamente es la acción de parar un vehículo en un lugar y dejarlo ahí en un periodo de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que es parking, ¿verdad? Este, por ejemplo, hay una oración, there is no parking here between 9 a.m. and 6 p.m. Entonces, este parking solamente es la acción de parar el vehículo, ¿verdad? De pararle el vehículo por un periodo de tiempo en específico. Eso es parking, solamente la acción, el parqueo del vehículo, parar el vehículo. Pero está la otra que es el parking lot, ¿verdad? El parking lot es el lugar, no la acción. ¿Me entienden? Hoy sí, no. Okay. Yes. Entonces, vaya, cuando alguien le dice a usted, mira, me voy a parquear, ¿verdad? Me voy a parquear. ¿Qué le está diciendo usted? Que va a detener el auto, ¿verdad? Y ya está en el parqueo, pero no se ha parqueado, algo así. Exactamente. Ajá, entonces usted le llama a la persona, mira, ¿y a dónde estás? Ya llevo 20 minutos de estarte esperando, ¿a dónde estás? ¿Dónde estás? En el parqueo, ¿verdad? Estoy en el parqueo, entonces todavía no se ha parqueado, ¿verdad? Probablemente venga en la carretera, ¿verdad? Todavía, y le está diciendo que está en el parqueo. Entonces le dice, mira, estoy en el parqueo, ¿verdad? Entonces ese parqueo sí ya es el otro noun, el que sí podemos contar. Como por ejemplo multiplaza, ¿verdad? Usted entra en el sí, subterráneo, pero todavía no ha parado, ¿verdad? Ah. Entonces se va a parquear, pero todavía no lo ha hecho. Y el lugar es el parqueo, ese es el parking lot. Y ese o sí lo podemos decir, contar. Estoy buscando parqueo. Estoy buscando en el parqueo, pero estoy buscando. Pero estoy buscando parqueo. Ajá. Ajá, exactamente. Sí, entonces la acción de parquearse y la otra es el lugar de parquearse. Exactamente, ajá. Lo que okay. pasa es que nosotros utilizamos el mismo para las dos cosas y aquí no, ¿verdad? Este parking solo es la acción de parar el carrito y el otro que es parking lots, que ese va con L-O-T-S, ¿verdad? Pero no es tampoco el quantifier de a lot, sino que solamente ese lots se reconoce como lote, ese es el espacio. Entonces ahí sí, ese es contable. How many parking lots do we have? Por ejemplo, ¿cuántos espacios para parquearnos tenemos? ¿Verdad? Entonces ese sí. Entonces, okay. Teacher, the answer is yes, there is much. A lot. There is much, or there is a lot. Okay. Yes. Thank you, teacher. You are welcome. That was weird, huh? You are welcome. Let's see, I'm gonna go. Yo estaba con alguien, fíjense, cuando ustedes me pidieron ayuda, pero ya ni me acuerdo quién era. Así me acuerdo de risa. Ustedes me hablaron, ¿verdad? Sí, teacher. Que me fuera. ¿Qué me iban a decir? Ya casi nos vamos. Ah, que era pollution. Contaminación. Okay, thank you. Bueno, voy a cerrar ya los breakup rooms. Okay. Go back to the main session, right? Okay. Okay, thank you. You're welcome. Thank you, Karen. Bye. So it's already night, right? So I hope you have some time to practice with your partners. A good time to talk before that we go, right? We were discussing with one of your friends regarding to parking. Probably some of you have the same question, right? Parking and we had much. Probablemente muchos de ustedes quizás tengan la misma pregunta que por qué parking es en este caso much. Si parking probablemente para ustedes es en este caso plural, ¿verdad? Para algunos de ustedes lo podrían considerar plural. No, no es plural. Este no es plural porque este solamente como noun nosotros lo utilizamos para la acción de que el carro va a parar, ¿verdad? Es la acción nada más, que el carro va a parar, ¿verdad? Se tiene que parar en un lugar por un periodo de tiempo en específico y ahí va a estar, pero es solamente la acción. Cuando nosotros tenemos esta palabra, literalmente parking, no es un nombre contable, ¿verdad? Es un nombre, sí, porque es parar el carro,
pero no es contable porque solamente es la acción. El que sí usted puede contar es este, ¿verdad? Y ya los dejo ir porque son las 9. Es, son los parking lots, ¿verdad? Este sí usted lo puede contar, este de acá, ¿verdad? Parking lots. Este parking lot se refiere al lugar donde están los espacios donde usted puede parquear, ¿verdad? Los parking lots son los espacios del parqueo, ¿verdad? Como le ponía el ejemplo a sus compañeros, se va usted a Multiplaza y ahí se parquea, ¿verdad? Están los espacios ya divididos. Pero cuando usted entra y busca parqueo, es que usted anda buscando dónde dejar su carro. Y en el parking lot, ¿verdad? En el espacio del parqueo. Entonces, son nosotros utilizamos la misma palabra españolizada para las dos cosas, pero en inglés son cosas diferentes. Parking es que usted anda buscando dónde. Parking lot ya es el espacio, ¿verdad? Entonces, esa era una de ellas. Y la última, pollution. Pollution es contaminación, ¿verdad? Mañana vamos a seguir con, perdón, permítanme. Vamos a seguir mañana con las últimas que pude escuchar para que ustedes se vayan a descansar. Así que espero que pasen muy buenas noches. Sí. Cualquier cosa en WhatsApp, tell me. Le puedo preguntar algo de último. Fíjese de que yo para diferenciar los cognoms y los no cognoms, por ejemplo, en los cognoms que voy a utilizar el many, me fijo en, si tiene letra S al final como plural. Y para los no cognoms que no lleven la S, que no sean plurales, entonces ahí sí sé que voy a utilizar los no cognoms de Monsh, uh-huh. Y donde lleve S sí los pronouns de many. ¿Es correcto? Uh-huh. Sí, los puede diferenciar así. Uh-huh. Es la manera más fácil, ¿verdad? Fijarse que el nombre, si está pluralizado o no. Uh-huh. Ok, gracias. Sí. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿No? Ok. So, si no hay más preguntas, descansen. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Cualquier cosa en WhatsApp. Gracias, muy amables. Cuídense, ¿verdad? Pasen buenas noches. Gracias, muy amable. Bye, bye. Take care, everyone. Bye, bye. Bye, bye. Good night.